se salieron con una croqueta que uno dice, la croqueta dice, croqueta de pescado con sabor a chorizo. O sea, o las croquetas son de pescado o las croquetas son de chorizo. No puede ser que una croqueta de pescado sepa chorizo. Vaya, es una locura inmensa lo que tienen allí. Oye, K9, mi primo, te quiero, un abrazo. ¿Tú sabes cómo es eso? Mirando cómo se ponen esta gente de cómico, ¿no? Se ponen de cómico. Oh, sí, vamos a tirársela por ahí a esta gente porque no es fácil, compadre. No es fácil. Es una mentira. Fíjate que me tuve que coger y ponerme ayer a reírme. Porque me abrió, estoy descubriendo las redes sociales. Oye, TikTok y todo, me hice un TikTok de eso para satirizar a Canel. Ya cohecho. Y le hice uno con una de esos, la cara de una rata esa. Hablando de la croqueta. Pero es una loquera. No hay comida. No hay libertad. La croqueta, si son de pecado, saben a chorizo. El pan ya no es de harina de Castilla. Ahora es de harina de yuca con moringa y con todos los demás inventos que ellos inventan, harina de boniato y todo Apple, para suplantar importaciones. Sí, están descarados. Ahora mismo estaba viendo unas imágenes de Santiago de Cuba, cerca de mi barrio. Ahí Mariana Grajal y Lopino. La misma, oye, pues es verdad que uno se va de Cuba y pasa una gaviota por el mar. Recorre el océano, uno le da la vuelta al mundo. En 900 años y uno regresa y la cosa van peor, porque no se arregla nada. Alicia, un abrazo, mija. Un abrazo, Gabita. No se arregla nada. Es igual, la misma botadera de agua, el hueco más hondo, el mismo churre, la misma... Entonces, es como dice el paisano, y son continuidad, pero ¿de qué carajo? La gente está indignada. No le vamos a... No va, fíjense, no vamos a mirar a los pocos seres humanos que se tiran a los pies de ellos, porque están acomodados. No. Forget it. Esa gente, forget it, porque esa gente no hace daño. Y si nos ponemos a mirarla a ellos, entonces dejamos de ver la problemática real. No, Canel, pero prepárate, que el día 20 de mayo te van a dar un 20 de mayo, porque Yotuel va a meter otro barrazo para que te la sienta en la cotilla. Ahora vamos a ver qué vas a decir. A lo que te la tararé, vamos a decir si tú le dices que de nuevo que tienen mal gusto musical. Vamos a ver. Porque ustedes hay que tenerlo ahí. Pisado. Oye, a ustedes no se les puede abrir el chicle. No. Porque ustedes son un dragón chuchú. Ustedes hay que mantenerlo ahí, calzado. Todo el tiempo. Todo el tiempo, mira, vayan a verse los problemas. Porque por aquí, por la Europa, está la cosa en candela. Con la cosa de Luis Manuel Otero Alcántara y de José Daniel Ferrer y de los jóvenes que ustedes tienen presos, adolescentes que ustedes tienen presos ahí desde el 11 de julio y 20 mil cosas. Y tú te estás preocupando, Canel, porque él atrae el turismo de nuevo a la isla con un país que está todo desbaratado. Con un pueblo todo muerto de hambre y sin derecho y sin nada. Yo no sé con qué tú quieres llevar allí. Usted no va a llevar nada allí. Allí no va a ir nadie, mijo. Una, estamos en tiempo de crisis y hay una guerra en Europa que está afectando al mundo entero. La gente no está para turismo. Si Irán
irán los cubanos que tienen familiar allá, que ustedes lo cuentan como turistas. Porque el que más va a la isla es el mismo cubano, que es el único que tiene el interés de ir allá porque tiene su familia allá. Mira, a la muchacha que estaba en la embajada, a la que estaba en San Isidro, que está ahora en Estados Unidos, que no la dejan entrar a Cuba. A la muchacha, no la dejan entrar. Ven acá, ¿y cómo dejaron entrar al otro? Hay diferencia de cubanos. Hay un tipo de cubano, el que tiene palanca para que lo dejen entrar y se le condena y se le pasa la mano porque está de acuerdo y va a participar. Y los cubanos, que ellos no quieren, que la dictadura no quiere que entre a su propio país. Fíjate cómo están los temas. Hasta favoritismo hay. Y es como dice un señor por ahí, nuestra tierra parece que una tierra maldita. El señor dice que una tierra maldita. Yo no veo nuestra tierra como una tierra maldita y como a los cubanos como unos sinvergüenza descarados. Aunque muchos de verdad sean unos sinvergüenza y unos hipócritas. Porque yo estoy hablando aquí por todo el cubano que sufre. Tanto el que está adentro como el que está afuera que sufre lo que está pasando en nuestro país. Por aquellos que no pueden entrar, que llevan años que no pueden entrar a Cuba. Por los perseguidos políticos, por los maltratados, por los ultrajados en prisión, a aquellos que se le han violado todos sus derechos todos los días. Antonio, saludo, un abrazo. A eso que ustedes le han violado sus derechos todos los días. Por esas personas, son las personas que yo hablo. Por cada cubano que ha muerto en el mar, en una selva. Por cada familia que exige derecho y justicia. Y en nuestro país no se hace justicia. Por cada persona, cada familia que pide solución a su problemática. Porque hay solución a la problemática. Porque materia prima hay. En el mundo entero, todos los países del mundo, o sea, toda la humanidad, explota las materias primas de la tierra. Y Cuba no está exenta de que se exploten las materias primas. Ustedes lo explotan todo, lo explotan ustedes, pero para ustedes, para el beneficio de ustedes, la tierra, los minerales, el cemento, la comida, la pesca, y todo una mentira.